Hola, hola amigos. ¿Me pueden confirmar si está bien el audio? Bueno, en esta ocasión vamos a desarrollar la página de Netflix. En esta ocasión será la login page. Desarrollaremos esta parte, todo este formulario junto con este footer, en el cual incluiremos todos esos elementos, agregaremos el background como se muestra, este logo, este formulario, como repito. Para ello primero tenemos que ir al enlace que les dejo junto en este video. Con ello nosotros vamos a acceder a mi repositorio. Lo único que vamos a hacer es copiar este icono de portafolios, le hacemos clic ahí, luego accedemos a nuestra terminal, esperamos que cargue. Ahí lo tenemos. Volvemos hacia nuestro escritorio y hacemos un git clone. Pegamos nuestro enlace, damos enter. Ahí le estaremos bajando nuestro repositorio. Ahora está listo para ser usado. En esta ocasión yo usaré Visual Studio Code, con lo cual lo abriremos con Code. Ahora accedemos a nuestro index.html. En este va a estar estructurado todo nuestro sitio web, en el cual vamos a poner un título en la barra del buscador. Vamos a ubicar su respectivo logo, luego el formulario y por último los enlaces adicionales que Netflix nos pone en la parte inferior de su sitio web. Así que nosotros haremos el clon de esto. Para empezar, nosotros tenemos que tener instalada una extensión llamada Live Server. Live Server. Esta aplicación, cuando la tengan instalada, aquí en la parte inferior aparece un loguito que dice Go Live. Le damos en este icono y ahí se nos levanta nuestro servidor local en el navegador. Ahora nosotros tenemos que comenzar a crear nuestras etiquetas y así ir estructurando nuestro sitio web. Para ello nosotros tenemos que definir que nuestro archivo será en base a HTML5, por lo cual comenzamos agregando una etiqueta llamada doctype. HTML. Cerramos. Ahora aquí vamos a comenzar a trabajar con nuestro HTML. Abrimos una nueva etiqueta HTML. Cerramos. Esta es la estructura básica de nuestra página. De ahí tiene que estar el head,
que es la parte donde podemos agregar un título a nuestra página. También nuestras etiquetas meta y nuestras etiquetas link para acceder a nuestras hojas de estilo que nosotros hayamos definido así. Luego agregamos la etiqueta head. Vamos internamente. Meta. En esta ocasión usaré un acceso directo UTF, con lo cual nosotros podemos utilizar letras con tildes dentro de nuestra página. Luego esta etiqueta meta name viewport es para que el dispositivo se pueda adaptar correctamente a todas nuestras pantallas, sea como a teléfonos móviles, tablets y demás. Ahora agregaremos el title. En esta ocasión nosotros ponemos Netflix, así como se le ha llamado al proyecto. Nosotros podemos ver aquí cuáles han sido los cambios. Como ven, en la parte de la pestaña aparece Netflix. Luego con ello podemos continuar trabajando. Podemos crear nuestra etiqueta body. Esta vez, damos enter. Y aquí nosotros encerraremos todo lo que es lo visible en nuestra página web. Con ello nosotros podemos crear un div que va a contener todo el contenido de la página. Entonces podríamos ponerle lo que en sí es, no es una, no es una verdad absoluta, sino que ustedes pueden estructurar su sitio web de la manera que lo deseen. En este caso voy a crear un div con la clase login page. Login page. Damos enter. Ahora nosotros vamos a crear un header en el cual va a contener el formulario de registro de usuario. Por lo cual vamos a crear un header con la clase header. Damos enter. Dentro de esto creamos un div con la clase hero. Damos enter nuevamente. Ahora, en esta parte nosotros vamos a incluir nuestro logo principal de nuestra página. Por ello nosotros, como ven, en nuestra carpeta de icon, aquí hay varios elementos que vamos a utilizar posteriormente. Y está una imagen que es el fondo de la página completa, como lo ven. Así que trabajaremos con eso. Vamos a agregar el icono de Netflix mediante la etiqueta IMG. ¿Dónde está la imagen? Está en la carpeta icon. Para ello, nosotros decimos icon y vamos a utilizar Netflix.svg. Una etiqueta alternativa, entonces podría ser logo únicamente. Vamos a agregarle una clase que se va a llamar logo y vamos a decirle de que nos podamos arrastrar esta imagen. Dragable false. Ahora agregaremos un nuevo div, la clase sign in. Aquí, en esta parte, nosotros agregaremos lo que es el formulario por completo.
Para ello nosotros vamos a agregar un H2 que va a decir sign in. Hagamos los cambios y vemos cómo va progresando nuestra página. Aquí estamos nuestro logo de Netflix y aquí está la parte de ingresar. Así, ya con CSS nosotros le vamos a dar los estilos correspondientes. Seguimos trabajando. Aparte nosotros pondremos el formulario. Ninguna acción vamos a ejecutar en esta vez. Agregamos un input que sea de tipo texto. Su nombre será name. También tendrá un ID. Name. Un placeholder. Que dirá email or phone number. Así como aparece aquí, ya se va mostrando. Luego diremos de que si se puede autocompletar. Diremos que no. La parte que viene ahora es el de poner este campo de texto tipo password. Pondremos, buscamos password, aquí está. Name, pondremos password. ID, password nuevamente. Placeholder, name, password. Vamos como trabajando aquí. Y ahora nos falta un botón con el cual vamos a ingresar. Ahora pondremos un input que sea tipo submit. Buscamos, damos enter, value, sign. In. Aquí está. Ahora nos falta esta parte para completar el formulario. Damos enter y podríamos crear un nuevo div con la clase help. Damos enter y un div con la clase check. Enter, creamos un input de tipo check, checkbox, con nombre remember y un ID también llamado remember. Vamos a crear una etiqueta label for remember. Con esto nosotros al hacerle clic en la etiqueta seleccionaremos o deseleccionaremos el checkbox. Remember me.
Disculpen, amigos, que tenía un problema. Bueno, vamos a continuar. Ahora que ya tenemos nuestros checks, vamos a mostrar la parte, y esta parte por la que vamos, como tal, aquí se muestra. Ahora nosotros haremos esta sección en la que podríamos ponerle, quizá vamos a ver, un nuevo div, la clase need. Hacemos una etiqueta, no nos va a llevar a ningún lado ese anchor tag. Y pondremos need out. Con esto podemos continuar. Tenemos nuestra sección help. Hacemos enter. Y ahora nosotros haremos la sección inferior de nuestro formulario. Le pondremos a footer.sign in. Damos enter. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos poner este icono de Facebook. Luego eso, new to Netflix, agregar esta parte. Y así. Para ello ocupamos una etiquetada. Y le vamos a. No nos lleva a ningún lado. Con la clase login. Dentro de esto, agregaremos una imagen, la cual está en nuestra carpeta icon. Será esta de Facebook. Vamos a hacer icon Facebook con la clase Facebook. Alternativo, podríamos poner como icon únicamente. Ahora podemos poner login with Facebook. Vamos a ver cómo lo paquea nuestra página. Aquí está. Todo esto lo vamos a estilizar con CSS. Vamos a entrar nuevamente. Agregamos una etiqueta P con la clase new y pondremos el texto que anteriormente habíamos visto. Esta. Perdón, es new to Netflix. Sign up now. Agregaremos esa parte. New to Netflix. Luego agregamos una etiqueta A, porque este es un enlace A, que no lleve a ningún lado. Así pues, eso es nada más un login, no tiene utilidad. Ponemos sign up, sign up. Aquí. Luego de eso, ¿qué nos hace falta hacer? Poner esta parte. This page is protected by Google backups to ensure you're not a bot. Nosotros podríamos copiar todo esto. Lo copiamos
Y ahora nosotros podríamos agregar un nuevo párrafo. Aquí, una clase protect. Llegamos. La parte final de este párrafo contiene un enlace. Como ven, al hacer hover, se pone una línea por debajo. Agregamos una etiqueta A, no lleva a ningún lado, en el cual mostraremos Learn more. Ahora ya está listo. Todo lo que necesitábamos en la parte superior de nuestro formulario. Esta parte ya la hemos terminado. Ahora únicamente nos hace falta agregar este footer, el cual nos muestra varios enlaces a los que podemos acceder. También podemos agregar este select. Eso es lo que haremos ahora. Agregaremos un footer que contenga todos los enlaces. Eso es lo que haremos. Footer. Haremos la etiqueta footer con la clase footer. Todas estas etiquetas, bueno, clases, significan, ayudan para que sea más específico a la hora de querer estilizar un elemento. Agregamos un div. Punto que significa que vamos a agregar una clase footer guión info. La P es el párrafo de question call. Luego accederemos, bueno, agregaremos una etiqueta anchor. Por lo que vamos a poner un párrafo para esta sección y una etiqueta A para esto. Agregamos un párrafo. Párrafo. Ahora en él ponemos questions. Questions. O. Etiqueta A. Va a hacer referencia a un número de teléfono. Que será 24, que es el número de teléfono de la región aquí en Honduras. 99, 99, 99, 99. Ese puede ser un número cualquiera. Solo son motivos educativos. Lo cual nosotros ahora pegamos este nuevo no número para que se muestre en nuestra página. Como pueden ver, de aquí podemos acceder a nuestro número de teléfono. Ahora, bueno, me falta agregarle HN. Ahora agregaré una lista que va a contener todos los enlaces que habíamos visto anteriormente. Footer-links. Agregamos, bueno, podemos ver cuántos elementos tenemos aquí. Será 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con lo que tendremos que crear 5, 6 CLI. Pero con este, un acceso directo que les ayuda a escribir de una forma más rápida. Footer-links. Guión, guión bajo, guión bajo, item. Lo podemos decir por 6. Así se nos crean los 6 elementos rápidamente. Dentro de ellos, nosotros tenemos que crear una etiqueta A, pero quizás sea más fácil así de esta manera.
creamos una etiqueta con href que no nos lleva a ningún lado. Y Shift Alt y le damos con la flecha para abajo, se nos copia toda la etiqueta. Ahora agregaremos un contenido aquí adentro de esas etiquetas. Ese podría ser fuck, help, turn off use, privacy, etc. ¿Qué haremos ahora? Podemos decir fuck, help, center. Ahora mostramos terms of use. Aquí pondremos privacy. Cookie performance. Luego corporate information. Es la Aquí están todos nuestros enlaces ya, como pueden ver. Aquí tenemos un problema que podemos resolver rápidamente. Esto tiene que ir aquí adentro de la etiqueta A. Y así puedo quedar mucho mejor. Ahora sí, está respondiendo como deseamos. Ahora, para crear nuestro select, que es esta parte final, en la que os demuestran dos idiomas únicamente, vamos a crear esa etiqueta ahora mismo. Abajo nuestra lista, agregamos la etiqueta select, nombre, language, con el ID igual, language. Damos enter. Nosotros podemos crear un option. Damos enter y el value es porque va a ser de lenguaje español. Shift Alt. Flecha para abajo. Y ahora creamos English. El valor será en únicamente. Con esto hemos terminado la parte de nuestra HTML. Ahora es momento de crear la parte en la cual le agregaremos los estilos a nuestro documento, hacer más pequeñas las imágenes, ponerle un color de fondo a nuestro formulario, así la transparencia como se muestra aquí, y eso es lo que haremos a continuación. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es enlazar nuestro archivo de estilos, mandarlo a llamar desde nuestro HTML. En esta parte podría ser, no hay problema. Nosotros usamos la etiqueta link. ¿En dónde tenemos nuestra hoja de estilo? La hoja de estilo está aquí, el mismo nivel de nuestro index. Por lo cual, nosotros únicamente podremos poner styles.css y ya estamos accediendo a ello. Otra parte importante es agregar el icono de Netflix en esta parte, porque aparece un mundito, con lo cual no representa nada. Eso también lo usaremos con un archivo SVG. No es que sea la mejor práctica ni nada de eso, pero nosotros, por motivos de así de ser principiantes, podemos utilizarlo. Ya hay mejores formas para optimizar esta parte. Así que nosotros
podemos agregar nuestro icono sin problema. Y esta vez será con la etiqueta igual. Link. Pero este URL será un icon. Definiendo icon significa de que este elemento se ubicará en ese en este espacio que es el mundito. Nosotros tenemos nuestro icono en esta parte, netflix-icon.svg. Hacemos referencia a la carpeta y apuntamos hacia la dirección de netflix-icon.svg. También tenemos que definir qué tipo de archivo es el que estamos trabajando. Nosotros podemos definirle en esta parte que estamos trabajando con una imagen que es SVG, que es formato de SVG. Con lo cual aquí se muestra un icono pequeñito de Netflix. Ahora trabajaremos en la parte de los estilos. Nosotros primeramente tenemos que descargar una imagen, una fuente de Google Fonts. Para ello, vamos a fonts, Google, fonts.google.com. La fuente que utilizaremos esta vez será la que se llama Roboto. En Enter, esta primera que aparece aquí. Se pueden agregar varios tipos de grosores, así muy delgado, normal. Podemos, a ver, vamos a utilizar la normal y descargarnos también, agregar también esto. Nosotros podemos directamente pegarla a nuestro documento HTML o importarla a nuestra hoja de estilo. Eso es lo que vamos a hacer esta vez. Pegamos nuestra hoja de estilos y ahora le vamos a agregar unos estilos universales a nuestra página, con lo que nosotros tenemos que acceder con un asterisco, coma, nuevamente un asterisco, un after, coma, nuevamente un asterisco, y esto que sea antes y después. Before abrimos nuestras llaves, decimos que el margen sea cero para todo, el padding nuevamente que sea cero, el box sizing sea tipo border box, y el font, no, esta parte la vamos a copiar de nuestra fuente font family roboto sans serif. Por si no detecta la fuente roboto, nuestro navegador implementará esta parte sans serif. Ahora tenemos que comenzar a darle estilo desde la parte superior de nuestra página. Esta vez será de login page. Será div class login page. Puede estar dentro de nuestra etiqueta body que encierra toda la parte visual de nuestra página. Esta login page nosotros la llamamos directamente, como es una clase, le llamamos con un punto y el nombre de nuestra clase. Si se tratase de un ID, nosotros tendremos que usar el signo de gato. Entonces llamamos page, y esta parte nosotros agregaríamos nuestro background. Así como lo oyen.
Lo que haremos, podemos cerrar esta parte. Lo que haremos es agregar el background ahí como muestra en esta parte. Nosotros entonces podríamos decir que el background image sea un linear gradient. Pues esta página dicen bueno que ven que no tiene no está acá, sino que tiene como un tipo de sombra. Así mismo lo agregaremos a nuestra página. Linear gradient va a ser R. ¿Vale? Va a decir to right RGBA 0,0,0, y esta es la parte de la transparencia. Entonces, una coma nuevamente y ponemos esta vez otro RGBA. Abrimos cachetes 0,0,0,0,0.445. Este es un número aleatorio y ahí pueden usar el que ustedes gusten. Aquí en esta parte nosotros vamos a llamar la imagen que vamos a utilizar. En esta vez será la que está dentro de nuestra carpeta img llamada background. Por lo cual nosotros podemos decirle a nuestra URL que sea img y el archivo de imagen que es background. Vamos a guardar. Y como ven, se muestran los cambios. Ahora nosotros podríamos decirle dónde se va a ubicar la imagen. Podríamos ponerle background position. So, es sencillo. Min width de 100% y el min height de 100% nuevamente. Ahora, nosotros para acceder a nuestro logo, únicamente podríamos decirle punto logo. Podemos utilizar también la secuencia de clases para ser un poquito más específico, pero esta vez utilizaré logo para ver cómo resulta. Punto logo. A lo que le podemos poner un width. Uy. Pero un width de 165 píxeles para que nuestra imagen, ese logo, sea un poquito más pequeño. Podemos agregarle una posición que sea esta vez relativa. El top que se separe 25 píxeles. Como ven, esta parte se movió. Y de la izquierda que se separe unos 30 píxeles. Ahí se movió nuestro logo. Y el Z-index para que aunque se muestre algún contenido, nunca se deje de ver Z-index. Y vamos a poner un número aleatorio, esta vez 100. Continuamos con nuestro proyecto. Ahora con la clase de nuestro formulario, lo cual nosotros le vamos a poner sign in. Ahora vamos a agregarle un background.
a Grand Hollow. Esta vez será con un poquito de transparencia. Vamos a ver. Ahí está. Tal y como se muestra aquí, podemos ver a través de nuestro background. Vamos a agregarle un border reduce, unos 5 píxeles, para que las esquinas de nuestro se redondeen un poco. No sé si notará ahí, pero ya lo verán. Aquí también en esta página se miran un poquitito redondeadas las esquinas. Ahora lo que haremos es agregarle un color para que las letras o así tengan un color blanco esta vez. PDF aquí con lo que se muestra en Signing Remember, toda esta parte tiene un color blanco. Ahora tendremos que agregarle un margen, un padding y un width a nuestro formulario. Le agregamos un margen de quizá unos 40 píxeles de la parte superior, un auto para que se centre y un de 100 píxeles la parte inferior. Agregamos un padding de unos 70 píxeles la parte superior, unos 60 en los costados y 150 en la parte inferior. Ahora agregamos un width. Esta es la parte del ancho de nuestro formulario. Podemos decirle que sea de 40, 450 píxeles. Ahí se va mostrando. Se está acomodando más o menos los elementos. Aquí ya se ve por separado nuestro formulario de nuestro footer, que es como va quedando aquí en esta parte. Ahora nosotros modificaremos cada uno de los elementos de nuestro formulario. Lo primero que haremos es editar el elemento que está, no, el título que está aquí en nuestro formulario, que esta es una etiqueta H2. Lo que nosotros podemos acceder con Sign-in H2. Damos enter, margin de 0,025 píxeles. Ahora, un font size de 30 píxeles. Estamos viendo cómo se va acomodando la parte de ahí. Ahora, lo que haremos es modificar estos elementos input, con lo que nosotros esta vez podemos llamarlos sencillamente con el signing input, y para que to ocupen todo el espacio de nuestro formulario o que esté disponible para cada input, vamos a hacer un display block para que cada elemento ocupe su espacio correspondiente. Sí. Ahora podemos agregarle un color que va a ser el color de fuente blanco. El width de 100% para que tienen por completo el espacio. A ver, ¿cómo se muestra? Y un height de quizá unos 50 píxeles para hacer la altura, un border reduce de unos 5 píxeles nuevamente, y el border
que no tenga ningún borde. ¿Y cómo se muestra? Eso también tiene un border radius. Iremos trabajando con ello despacio, así que continuamos con esto. Vamos a trabajar ahora con el signing y input. Y entre corchetes ponemos que queremos acceder a un signing de tipo text. También el campo de tipo password. Agregamos un background color que esta vez será 35, es un color gris, así como se muestra aquí en esta parte también. Agregamos un font size de unos 15 píxeles. Y la parte outline, eso es para que no se muestren líneas externas cuando nosotros hemos seleccionado un elemento, le decimos que no. Un margin top es el margin bottom, que es un margen inferior en 20 píxeles. Un padding es 0 para la parte superior e inferior y de 20 píxeles en los costados. Ahí se va viendo, va tomando forma nuestro formulario. Ahora lo que tenemos que hacer es acceder a nuestro, no podemos copiar esta parte, digamos, y hay una parte que podemos cambiar con un WebKit para cambiar el color de nuestro placeholder, input placeholder. Asimismo podemos utilizar esta parte, control C. Y agregamos un color que sea color 94 y un font size de 16 píxeles. Y aquí dando forma. Ahora podemos acceder y darle estilo a nuestro botón, esta parte aquí. Para ello podemos decir nuevamente sign in, un input de tipo submit. Como enter, agregamos un background color de color rojo, un tamaño de fuente de 16 píxeles, un margen superior de 40 píxeles, y cuando nosotros estemos sobre nuestro botón, queremos que aparezca una manito, como simulando que fuera un botón, así como tal, y le podemos poner cursor pointer. Únicamente desocupamos para que la manita aparezca. Ahora nosotros ocupamos modificar esta parte para que se mire bien. Ese remember me tiene que estar en esta parte y el need help en esta otra. Como ven, ya va quedando un poco estilizado nuestro proyecto.
junto a Jenin nuevamente, y para ello esta clase se llama Help. Nosotros podemos agregar un color que sea nuevamente 94, 94, 94, 94, un margin de 0, un padding de 0, un tamaño de fuente de 13 píxeles, un display flex, un justify content space between para que los elementos dentro de esta clase estén un lado del lado derecho e izquierdo, así separado que tengan. Ahí aparece. Y un margin top. De 12 píxeles. Ahora nosotros vamos a estilizar la parte del check. Pues, como ven, es muy, muy grande el check. Así que nosotros vamos a acceder mediante una clase. En esta parte será punto sign in punto help y será el punto check. Vamos a enter un display flex align items center y ahí va quedando, con lo cual ya no va a abarcar la mayoría del espacio. Ahora lo que queremos es definir un width y un height para nuestro elemento input que está en la clase check. Únicamente podemos usar, si queremos podemos usar esto para no ser tan larga esa parte. Haremos enter width 20 píxeles, height 20 píxeles y ahí miramos que nuestro check ya es un poco más pequeño. Ahora podemos acceder a nuestro label para que tenga un poquito de separación. Nuevamente check label. Le agregamos un margin a la izquierda de unos 5 píxeles. Y el width de 100 píxeles, es de 100%, perdón. Y aquí está mostrando de una mejor manera. Ahora lo que haremos es cambiar esta parte. Cambiar el color, quitar esta decoración. Para ello nosotros tendremos que acceder a la parte de punto help, punto need, etiqueta A, text decoration, ponemos que no, y un color nuevamente de 9494. Ahora podemos observar que se le ha quitado esa parte. Y cuando hagamos hover, ven que se le agrega una línea por debajo. Así que esa parte la vamos a hacer ahora mismo. Vamos a agregar hover. Damos enter. Text decoration. Underline. Guardamos.
Vamos a probar ahora. Y eso mismo tendría que pa haber pasado. Es lo mismo que refleja. Ahora nosotros haremos la parte de esta sección que anteriormente yo le había puesto, que era, aquí vamos a ver, que era Fourier Sining. Podemos copiar esta parte. Accedemos a nuestro archivo. Directamente podemos ponerla, no pegar nuestra clase, Fourier Sining, a lo que nosotros le agregaremos un margin top de unos 30 píxeles para que esté separado del contenido de nuestro formulario. Como aquí lo muestro, aquí una pequeña separación. Ahora, nosotros modificaremos la parte del login. Esta vez, pues contiene el icono de Facebook. Para eso, nosotros diremos Fourier Sign-in y punto login. Text decoration. Tenemos que no. Color. Pondremos esta vez un 72 72 72 y un font size de unos 13 píxeles. Luego login y hacemos referencia a la clase Facebook, que es el contenedor de nuestra imagen. Agregamos un width de unos 20 píxeles, un alineamiento vertical que será hasta la mitad y un margin right de unos 10 píxeles. Como podemos ver, ya está tomando un poco de forma esta parte. 10 píxeles había un error ahí. Así se muestra. Ahora nosotros tenemos que agregar a la parte de New to Netflix. Esta parte nosotros tenemos que estilizarla de esta manera. Entonces, para ello nosotros accedemos nuevamente a nuestro editor y hacemos referencia a la clase de Fourier Sign-in punto new. Abrimos corchetes, margin, top, 12 píxeles sin problema, font size, unos 17 píxeles, nuevamente color, tenemos uso del 72, 72, 72, 72, 72, que es un gris, y font weight. Uno slider. Aquí se está mostrando. Ahora haremos referencia a la parte de este anchor tag, que es un enlace que nos llevará a otra página, pero esta vez no muestra nada. Punto footer signing punto new. Hacemos referencia a la etiqueta A y de color blanco, como en este caso. Ahora nosotros le quitaremos esa línea que tiene por debajo, diciéndole text decoration no, margin left de unos 5 píxeles. Miramos cómo ha quedado. Y claro, se ha eliminado esa parte. Ahora tenemos que agregarle
la línea, así como lo hicimos anteriormente. Al hacer el hover, esta parte tiene que mostrarnos la línea, la decoración de la línea por debajo. Copiamos todo esto. Agregamos los puntos. Hacer referencia al hover, que es lo que pasamos cuando, bueno, si pasamos el mouse sobre un elemento, entonces es el hover. Agregamos un text decoration. Underline. Y aquí está. Ahora tenemos que proceder con la parte de la protección de Google por CAPTCHA. Esta parte aquí. Hacemos referencia nuevamente al footer signing punto protect. Si no lo han revisado, es este. Ya está aquí. También incluye una etiqueta. Así que hacemos referencia a Protect. Utilizamos un margin top de unos 12 píxeles. Un font size de unos 13 píxeles. Y un color 9 de 9, 1, ahí está. Aquí como se muestra. Ahora nosotros vamos a copiar esta parte para modificar la parte de la etiqueta. Le pondremos service decoration, none, y un color azul referenciado por esto, 56, 56FF. Ahí más o menos. Punto login page. Y ahora trabajaremos con esta parte, ya está terminada. Como pueden ver, la parte del formulario ya está lista para trabajar. Al hacer clic en Remember Me, se selecciona este checkbox. Ahora la parte que nos hace falta es esta, que trabajemos a continuación. Login page, recuerden que es el contenedor completo de nuestra página. Pero sencillamente podríamos trabajar con la clase de footer, que es la que contiene los enlaces inferiores de nuestra página. Como tal, agregamos un padding de unos 25 píxeles. En la parte superior, 40 píxeles. En la parte de los costados, y 50 píxeles. La parte inferior, podemos ver, agregamos un background nuevamente, utilizaremos el nuevo, de nuevo, el que habíamos utilizado en nuestro formulario, que tiene un poco de transparencia, y agregamos un margin outro, vamos. Es que este no va a funcionar, va. Prosigamos. Ahora haremos el login page. Bueno, ese será el footer. Nuevamente, footer. La etiqueta A, haremos un hover y le pondremos text decoration none.
Exaggeration, underline. Bueno, login page. Punto footer. Info. Max width. Unos mix 1000 píxeles. Aquí cuando se hace referencia al margin auto, vamos a ver, ahí está. Entonces esta parte no la vamos a ocupar, pues igual responde. Nosotros vamos a cambiarle el color a este, a esta parte, a este párrafo. Vamos a hacer lo siguiente. Punto footer info, seleccionamos el párrafo y le ponemos directamente el color gris. Ahí está, hemos cambiado. Ahora vamos a hacer referencia a este enlace de la siguiente manera. Punto footer seguido del párrafo, la etiqueta A. Color tiene que heredarlo y la decoración la pondremos como ninguna para que elimine la línea que tiene abajo. Ahora nosotros vamos a trabajar con el con los links. Sería punto footer links margin de unos 20 píxeles arriba y abajo y 0 a los costados. Ponemos display text. Termina de esta manera y flex wrap. Así, ahora tenemos que seleccionar cada elemento para que estos tomen un ancho específico. Con lo que nosotros trabajaremos será con la misma clase footer y links esta vez, guión bajo, item, item. Será un width de unos 250 píxeles, pues el ancho máximo de nuestro contenedor de enlace será de 1000 píxeles. El ancho mínimo de nuestros elementos será de unos 200 píxeles. Ahora hacemos referencia a cada uno de los enlaces que se encuentran dentro de estos elementos de footer. Punto footer link item y cada uno de estos son unos enlaces. A lo que le tenemos que quitar todos los estilos que poseen. Con lo siguiente abrimos corchetes y le decimos que sea de color gris, sea una fuente de unos 13.5 píxeles. 13 píxeles está bien, vamos a probar un margin de unos 10 píxeles cada elemento y la decoración que no sea ninguna decoración. Vamos a ver qué salió aquí. Para que no hayan tomado.
Ahí estamos. Ah, tenemos que poner no. Y ahí sí se puede mostrar normalmente. Ahora nosotros tenemos que trabajar con nuestro select, con el cual podemos acceder sencillamente con footer info esta vez y hacer referencia a la etiqueta select. Haremos un background color, esta vez un color negro. Ahora un border, un pixel, sea sólido, RGBA 128, 128, 128 nuevamente, y la transparencia que sea de 0.466. Ahí está. Sea el color del texto que sea gris. Cuando hacemos clic en él, que no se muestre ningún tipo de borde, y un padding de unos 13 píxeles. Esto ya casi tenemos terminada nuestra página. Ahora lo único que nos falta es agregar los media queries. Pues aquí, como ven, no nos sirve para nada y no se adapta así como lo es la página oficial de Netflix. Como ven, aquí a cierto ancho de página. Cambia el background y el formulario abarca todo el espacio de nuestra pantalla. Eso mismo haremos nosotros. Para esto nosotros tendremos que agregar unos media queries a continuación. Son unas pocas líneas de propiedades que añadiremos, pero son muy útiles para que seamos unos buenos desarrolladores de páginas web. Aquí, en esta parte, nosotros agregaremos media query. Y este media query será quizás el mismo en todas nuestras reglas. Este media query será el único que utilizaremos. Punto login page para hacer referencia a nuestro contenedor, y cuando tenga X background ancho, no es 740 píxeles de dentro de la pantalla, mostrará un background que esa vez será negro. Hacemos más pequeño y, como ven, se muestra un background negro. Ahora tenemos que ver nuestro flow, tiene que incrementar un poquito, que para ello podemos copiar lo mismo media query y únicamente cambiar la propiedad y cambiar la clase y las propiedades que ahí están dentro, como decirle un width 180 píxeles sin problema, para que sea un poquito más grande. Y aquí en la parte del signing, nuevamente agregamos signing y el background. Esta vez, como no necesitamos, pues el background será negro, entonces podemos ponerlo transparente. Lo vemos, como ven, es transparente, no importa esa parte. Ahora podemos agregarle un margin de 0, un padding menor, padding de unos 70 píxeles, de 40 a los costados
y 90 sub el inferior. Border bottom, que sea de un pixel solid gray. Pues así mismo lo pone en la página de Netflix, ese border. Y olvidaba decirlo, que tenemos que ocupar todo el espacio que tenemos a disposición. Agregamos un width de 100%. Como ven, va quedando muy similar a lo que es la página de Netflix. Y así como podemos ver cómo el desarrollo del clon de la página de Netflix. Una parte nos hace falta aquí. Que es de eliminar esos circulitos de nuestra lista. Vemos si podemos eliminarlo. Esta parte de list está bien. Y así de sencillo, le borramos los puntitos. Ahora nosotros para pues desplegarlo en Netflix, en Netlify, perdón. Accedemos, ustedes tienen que tener una cuenta agregada. Damos login. Yo anteriormente ya he accedido. Aquí está. No. Hay un error. Accedemos nuevamente. ¿Cuál corre el contraseña? Ahora nosotros agregamos nuestro archivo directamente, solo con arrastrarlo a esta parte y ya se ha mostrado. Y aquí podemos acceder. Y está listo para poder utilizarlo. Nosotros también podemos agregar un git push guay, hasta aquí dejarlo. Espero les haya gustado. Iré mejorando. Sé que no soy un experto en esto, pero mi misión es ayudar a las personas. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por el que estuvo ahí. Quizás esté subiendo lives más seguido. Todo depende de cómo se den las cosas. Muchas gracias por haber participado en esta ocasión. Y bueno, no miro comentarios esta vez. Espero se lo hayan disfrutado y ya está listo todo.
Muchas gracias.